En Sin Límites, la australiana Abby Cornish interpreta a Lendi, la enamorada del personaje central, quien lucha por hacerle entender que las pastillas que mejoran su inteligencia tienen efectos secundarios irreversibles. Alfonso Díaz habló en exclusiva con la artista sobre el mensaje de Sin Límites. Esto es Celebrities de Planeta Gente. Buenas tardes. Definitivamente para la hermosa Abby Cornish, esta fue una gran experiencia, pues tuvo la oportunidad de trabajar con uno de los grandes de Hollywood, Robert De Niro, y también con quien es el actor más deseado del momento, Bradley Cooper. Iniciamos esta entrevista exclusiva para NTN 24 preguntándole acerca de lo que significó para ella este proyecto. What are you doing, hon? You think somebody's watching? Cornish tiene un rol vital en muchos sentidos. No es simplemente la cuota femenina y bella en Limitless. Las pastillas que el personaje principal consume tienen efectos secundarios graves, pero el más dañino de ellos es la pérdida de perspectiva de la realidad. Ella es quien le ayuda a entender la situación y los riesgos que está corriendo. What's your secret? Medication. I think the most difficult challenge was just, you know, Lo más complejo del personaje es entender el amor que ella siente por Eddie y las rupturas que atraviesan. La idea de amar a alguien y dejar que se vaya, entender esa dinámica. Y, ¿sabes? Asegurarme de tener los pies sobre la tierra como mi personaje Lindy. Fue un personaje maravilloso porque ella está muy conectada, es estable, tiene una visión constante y foco. Fue agradable existir en ello. I was blind, but now I see. Cornish también habló de su preparación para el film y lo que ella cree que es el mensaje de fondo de esta producción cinematográfica. Para prepararme, hablé mucho con el director y con Bradley acerca del personaje, de la historia y de cómo funcionan las pastillas. Y además, como soy editora, pasé un día en la revista Esquire para aprender cómo es el trabajo de un editor, cómo son las oficinas y así tener una visión de cómo sería la vida de ella. Hice billones de preguntas, fue realmente muy divertido. Aparte de investigar para mi papel, tuve contacto con otra carrera. Ver algo que no conocía y saber cómo sería ser editora de una revista. Lo interesante de esta película es que no intenta enseñarte una lección. Solamente abre una discusión, ¿sabes a qué me refiero? Deseo que la gente lo vea y hable acerca de ellos. He hablado con personas que tienen distintas reacciones. Definitivamente se abre un debate. Algunos críticos en prensa local han afirmado que la película es demasiado violenta y que incita al consumo de drogas. El director continúa insistiendo en que él solamente quería hacer una pregunta. ¿Qué haría usted en esa situación? Por ahora, eso es todo desde Nueva York. Soy Alfonso Díaz y esto es Celebrities de Planeta Gente.